La Asociación Padres en Acción, que es la que denuncia permanentemente al Ministerio de Educación por el enfoque de género, siguió la presentación de la ministra Flor Pablo en el Congreso. Yisú Guerra entrevistó a la psicóloga Gaby Pacheco, que es la vocera de este colectivo conservador. Gaby, ¿qué opinión le dejó la presentación de la ministra de Educación ayer en el Congreso? Mira, fue un momento un poco difícil, me imagino, para ella, pero sobre todo lo que nos dejó a los padres de familia es muy en claro que la postura del Estado es esta posición de mantener de todas maneras el enfoque transversal de género. Es decir, es una política. Y ella lo manifestó en un periódico ayer, y el ministro Salvador Solar también insistió, que podrán pasar ministros, pero que esa política continúa. Con lo cual nos deja a nosotros, como decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Cuál es la agenda que tiene que responder el gobierno? ¿Y por qué no escuchan los padres de familia? ¿Cree usted que quedó en claro para la gente que pudo apreciar el debate qué es el enfoque de género? Queda claro de que hay una intención, que el enfoque de género no es lo mismo que igualdad entre hombres y mujeres, sino más bien quiere decir que hay una forma de presentar la sexualidad sesgada. Viene como una careta de lo que es la educación sexual integral. Que esos temas son los que los padres de familia tienen que tocar, no la manera que el Estado quiere que sepa. Dime tú, con ese tipo de links, de descripciones de técnicas sexuales, ¿tú crees que así se evita la violencia? ¿Tú crees que se va a disminuir el embarazo de entre adolescentes? Más bien lo que están haciendo es promoviéndolos. ¿Y qué opinión le dejó el debate de los políticos? Mira, hay unas posturas claras. Me alegro por varios, me sorprendió bastante Paloma Noceda, por ejemplo, que aclaraba y decía, un punto de lo que nosotros decimos, había una medida cautelar que decía que no se podía imprimir. Claro, los detractores dicen que mientras se hace imprimir esos libros, los textos escolares, con lo que es el enfoque de género. Y me sorprendió bastante, como le digo, Tamara Limbongo. Claro, tuvo su exceso con decir que era de Sodoma y Gomorra el ministerio, o que... Pero era un poco más político, me parece. Era una forma de decir, basta. Yo creo que ahí canalizaba lo que los papás decimos. Basta. ¿Por qué tanta imposición de unas técnicas sexuales? Si lo que queremos es una educación con valores, una educación con autodominio, con prudencia, con control, con conocimiento. Pero un conocimiento frío es brutal para un alumno. ¿Qué hago diciéndoles todas las técnicas si no hay una formación? En este momento, a los padres de familia que son parte de la situación, ¿les toca algo por hacer? Por supuesto, nosotros estamos haciendo algo que es maravilloso. Uno, primero, tomar conciencia, el rol de los padres para educar a sus hijos. Dos, saber qué cosas están estudiando sus hijos, porque veo muchos, en varios casos yo converso con familia y dice, pero yo estoy tranquila en el colegio de mis hijos, todo está perfecto, me encanta el colegio y yo por algo lo escogí. Pero no saben los textos, no saben las tareas que hacen, ni saben cómo se ha estado diciéndolas, llevando a las tutorías. ¿Qué cosa es, ponte tú a pensar, beneficios o contradicciones de una masturbación? O sea, eso no puede dar una valoración a alguien que no le corresponde. Y por tercer lugar, es que los padres de familia están convencidos ahora que sí pueden decidir sobre las políticas públicas, que nadie nos va a dar gato por liebre, porque eso es lo que nos quieren decir, que este enfoque de género es igualdad de hombres y mujeres. Es falso. Muy bien, gracias, Javi. Ok, a ti gracias, Gisela.